Nos encontramos en el Cortijo Milaflores, un sitio muy bonito donde se presentan muchos actos culturales. Aquí en el Cortijo la verdad es que hemos vivido momentos muy bonitos de presentaciones maravillosas. Así que es un sitio también ideal para presentar una de las obras de nuestra querida escritora, que también periodista, Sulamé Umizma, que nos presenta su libro, que es El rastro beduino. Yo ya he leído sus libros anteriores, dos de ellos, aunque tiene muchos más, y que siempre me ha impactado. Yo la historia de los niños, yo esa no la voy a cambiar por ninguna historia que me cuente porque me llegó muy dentro y tú lo sabes que te lo he comentado en varias ocasiones, sí, pero yo creo que también por el título que lleva este libro del rastro beduino es, tiene también una historia y una trama. Cuéntanos un poquito cómo es esta obra. Ahora te lo cuento. Primero voy a decir buenas noches a todo el mundo. Estoy muy emocionada y muy nerviosa para estar aquí en el Centro de Cultura de Miraflores, en el Cortijo. Y bueno, este libro está hecho de una manera un poco rara porque estoy escribiendo sobre un conflicto árabe-judío. Es una historia de amor, de suspense y todo, pero que es una historia que es bonito entre los árabes y los judíos. ¿Por qué? Porque hablo de un rapto beduino y cuando hablas de un rapto, tú dices, es mala gente que ha raptado, pero no. ¿Está basado en una historia real? No es una historia real, es una historia fantástica, imaginaciones mías. Y está hablando de unos beduinos, un tribu beduino, de un jeque que recibió un mensaje de Dios para raptar gente de cercanos al desierto del Sinaí, que es Israel, gente culta, gente blanca, para cambiar la raza beduina. Y ser mucha culta. Intriga, ¿no? Mucha intriga, mucha, dentro mucha. Del libro. Pero la más gracioso, y luego viene la historia de Olivia Valer, que es la protagonista de este libro, y su hijo Arnold, su hija Karin, que es una señora que vive en Israel, una chica joven. Todo ese libro habla del año 1956. Entonces habla del amor de una chica joven que es Olivia Valer, con un hombre que es del Mossad, hablan del Mossad. Es un libro muy de intriga. No lo voy a contar todo porque luego no le van a comprar. Bueno, nos vamos a introducir con él en la época, en toda esa historia. ¿Y la ha leído ya Olivia y Arno? No. Todavía yo no he dado este libro a nadie, hasta que no termina, porque yo soy muy supersticiosa, hasta que no hago la primera presentación, no doy a nadie este libro. Eso está bien. ¿Y estás pensando ya en otra nueva edición de otro libro? ¿Estás ya pensando? No, un año sabático. Bueno, espero que este libro, que como todos los demás, tenga por la repercusión que te merece, animarte a que siga escribiendo y además oír de aquí que se podrán comprar y lo podrás tener firmado cada uno. Va a estar en el Corte Inglés. En abril voy a presentarlo también en Israel en el idioma hebreo. Y luego está traduciendo al árabe, que va a ir a Kuwait, a Arabia Saudita, a todos los países, porque como habla de árabes, todos ya me lo están pidiendo. Y si Dios quiere, que no quiero abrir la boca, va a salir en película en Estados Unidos, en Hollywood. Eso espero, que Dios quiera, que saldrá como yo pienso. La fuerza que tú tienes, todo lo que te propones lo consigues, así que de verdad, felicidades. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias, que tenga buenas tardes. Gracias.